La guía del docente es un proyecto que se inició hace bastante tiempo, que es un anhelo en la industria, en términos de que hoy día estamos bastante centrados y focalizados en lo que es el capital humano. Para mí, el capital más importante que existe dentro de cualquier empresa y obviamente dentro de la industria. Y nosotros necesitamos en la industria del vino gente capacitada. Lo que pasa hoy día es que hay gente muy poco capacitada en la industria del vino propiamente tal en temas técnicos profesionales. En el fondo lo que se busca es vincular la educación con el trabajo y el primer puente, digamos, de la vinculación es el docente, que tiene que, por un lado, incorporar las necesidades de la industria a la currícula y al mismo tiempo establecer un criterio de empleabilidad del joven, es decir, tampoco centrarse en la particularidad de una sola empresa, sino tener la visión de la necesidad del sector, no solamente en el presente, pero en el futuro. Al mismo tiempo, para el sector, algo fundamental para poder contar con el capital humano formado según las necesidades que tiene la industria. Desde la OIT creemos que esta es una enorme contribución que hace una organización empresarial, en este caso Vinos de Chile, para ofrecer una posibilidad de mejorar la calidad de las personas que trabajan en el sector. Y eso evidentemente tiene un impacto muy positivo en la productividad de las empresas vinícolas. Gana el empresario porque al tener una mano de obra mejor calificada va a tener mejores resultados, va a tener unos trabajadores más comprometidos, mejor preparados para mejorar la productividad de la empresa. Y bueno, para el trabajador también es muy, muy bueno porque de alguna manera con una mayor capacitación está en mayor conocimiento de sus derechos y tiene una posibilidad de también de emplearse no nada más en la empresa en la que está trabajando, sino también pensar en un futuro movimiento y emplearse en otra empresa posteriormente. Desde el año 2002 nosotros estamos trabajando en la capacitación laboral de los trabajadores y desde el 2005 en la certificación laboral, y nos faltaba obviamente un trabajo mucho más intenso en lo que tiene que ver con los técnicos. Entonces nos comunicamos con 12 liceos técnicos, que son los que quisieron participar en este proyecto, de las regiones sexta y séptima, y además 12 viñas que también estuvieron dispuestas a entregar su conocimiento y poder levantar el perfil exactamente de lo que es un técnico de enseñanza liceo técnico profesional. Y hemos entonces trabajado en algo importante. Primero, la creación de este perfil con las condiciones que requiere la industria y, por otro lado, haciendo un cambio de switch en los docentes y preparándolos para formar en el saber qué hacer. Eso es lo que nos faltaba, porque, por ejemplo, las clases que estamos asistiendo son clases a lo mejor que yo sé que nosotros las podemos transmitir después a los alumnos. No son clases que se hacen así como realicemos estas clases y ya, y se acabó, sino que son algo concreto, con material concreto, y que los alumnos sí lo pueden llevar a cabo. Por ejemplo, nosotros tenemos chicos que van a hacer las prácticas de las viñas que tenemos cercanas, ya, y ellos le están dando la posibilidad de un preapresto. Por ejemplo, que estos chicos vayan a los lugares y que conozcan, por ejemplo, desde ya las herramientas con las cuales ellos trabajan. Ya tenemos un chico que se insertó, está trabajando en una viña y ya está estudiando por las noches.